Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que siempre es una alegría para nosotros poder estar inaugurando obras y bueno, esto de poder estar haciéndolo en Indar, en nuestra casa, en nuestro pueblo, obviamente que tiene un plus y bueno, es emotivo para mí también haber llegado recién de Salto y haber visto cómo quedó tan lindo el lugar, el gimnasio, este gimnasio que bueno, es el cuarto dentro de lo que va, que vamos inaugurando. Lo hicimos en dos oportunidades en la ciudad de Salto, una en la localidad de Gan la semana pasada, este en Inés Indar, y bueno, el próximo jueves estaríamos inaugurando el quinto gimnasio cielo abierto en Arroyo Dulce. Bueno, en principio agradecerle la presencia a todos, la verdad que de verdad es muy emocionante ver que todo el pueblo acompañe este tipo de políticas. Siempre con Oscar, digamos, estamos tratando de que este tipo de aparatos llegue a todas las localidades, a todos lados. Y bueno, como siempre, Oscar ha marcado esto de hacerse presente en las localidades. Creo que esto es una manera más de demostrarlo, trayendo y fomentando la actividad física en los pueblos, tanto como en la ciudad. Digamos, es importante que esto, ¿no? Rescatar que no solamente se piensa en la ciudad, sino también en los pueblos que forman parte del partido de Salto y que jamás se le olvidó de esta gestión. Realmente muy contento, muy feliz de estar acá hoy en nuestro lugar, ¿no es cierto? Por lo menos el de Oscar, el de Ceci, el mío, y realmente me llena de orgullo de poder ser equitativo en este sentido de poder instalar este tipo de gimnasio a cielo abierto, así como se hizo en Salto en dos oportunidades y se comprobó que el resultado es muy bueno. Inmediatamente Oscar nos convocó y nos dijo que las localidades tienen que tener las mismas oportunidades, y realmente es el objetivo, que todos podamos disfrutar de todas las actividades. Ojalá esta sea el principio, este sea el principio para que después muchas de las otras cosas que hay en las ciudades, la gente de las localidades, las podamos llegar a tener. Porque realmente esta gente se merece las mismas cosas que tienen la gente de las ciudades, porque trabajan todos los días por un pueblo mejor, por una sociedad mejor, y realmente agradecerle la iniciativa que, bueno, que tiene nuestro intendente, que realmente no para de pedirnos de hacer, y que nos deja la libertad de trabajar y de poder desarrollar lo que nosotros queremos.